Buenas, buenas, queridos Gertoneros, bienvenidos al canal Jason Gamer, una de más, y hoy les traigo, muchachos, los mejores mazos para ranquear, para llegar a leyenda, tanto en estándar como en salvaje. Sí, 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 semana 11 de febrero, esto está publicado hace 16 horas, muchachos, fresquito, nuevo, vamos a ver los mazos que trae, en este caso, fíjense, Pícaro Misión, muchachos, Pícaro Misión, lo estoy trayendo esta tarde, esta tarde estoy trayendo picación fuertísima, sobre todo contra druida, va bárbaro, bastante buena con la carta nueva, esta que la podemos levantar con paso de las sombras, la podemos levantar con tengu y en este caso lleva caps, cosa que yo no lo llevo en el mazo que voy a traer esta tarde, así que pícaro, misión, jueguenlo muchachos, que está muy bueno, sobre todo si hay mucho eh, druida, mejor aún. Mosaki OTK Mage. Bueno, el Mosaki OTK ya saben, lleva la única legendaria Mosaki que rota en Abril, así que no se la creen ni a gancho. Este mason, fíjense, uno de leyenda. El chino llegó. O sea que sigue estando fuerte. Hay que saber manejarlo. No es tan difícil. Hay que ir aguantando, aguantando, aguantando hasta tener eh, Mosaki los hechizos descontados de cero, muchos de ellos, y después hacer locura, ¿no? De eso se trata. Después tenemos Dragon Control Warrior, fíjense, 7 de leyenda, obviamente estos jugadores son unos fenómenos, no es que porque veamos uno de leyenda, 7 de leyenda, nosotros llegaremos a eso, pero sí son los mejores mazos para ranquear. Fíjense, vuelve el control al meta, yo subí hace poco un Control Warrior también con dragones, en este caso lleva Onixia, llega Kazakusan, lleva esta carta, cosa que el mazo que yo subo... No la lleva. Eh, también este dragón que es buenísimo. Y lo demás, prácticamente todo parecido al que subí yo. Lo tiene en el canal, lo pueden ver. Kazaku Druid de Manetti. Acá también. Fíjense: kazaku esta En este caso es la versión que lleva alegrillas. Y Arbor O sea, más agresivo. Para plantar mesa con esto y bufarlo. Para poner esto también. Cuando tengamos mucho ramp. Y eh, también poder poner Arbor Rap. Junto con esto, porque vamos a tener muchísimo maná de cristales. Gracias a nuestro amigo Guf Y bueno, obviamente la condición de victoria. Además de esto que hace bastante daño, Kazakusan, ¿no? También lo voy a traer al canal en breve. Face Hunter. También, nuestro amigo Joaquín. También trae Face Hunter. Si quieren jugarlo, siempre fiel el Face Hunter con el arma que rota. Con Barak. Eh, en este caso, yo suelo reemplazar por Mancric. Esta arma que no la tengo, ya que llegamos Barak y lo roba la esposa de Mancrik por aquí, ¿no? Después tenemos Beast Druid, ¿eh? este también, está anda muy bien, yo llegué a leyenda con una versión parecida que no es esta, porque esta lleva el poder de los salvajes, lleva esta carta también, que yo la que subí no, esta, esta carta también, que otras versiones no lo llevo y sobre todo esta legendaria, que muchos de ustedes no la deben tener, que no la veo esencial para nada. Eh, puede funcionar bien, como no, este, pero si la llevan es porque puede andar bien en este mazo. Después tenemos otro Control Warrior también. Fíjense, acá también lleva los dragones de 5. Alguna cartica distinta llevará. Lleva una sola pelea, bastante parecido al que vimos a la anterior. Pasemos el largo. kazaku Druid de Feeling. Bueno, este Este es el que subí yo. A ver, es el que subí yo. Sí, que lleva el amuleto este. Para poder corromperlo y poner armadura. Obviamente condición de victoria siempre casa Kusan. Después tenemos otro, Pícaro Agro. Bueno, el Pícaro Agro de armas ya lo conocen. Bueno, robar las armas fundamental. Eh, ir poniendo los venenos. Eh, poniendo el Shadow para cubrirnos de, de los posibles daños del rival. Que es esta carta nerfiada. También esto también. Y después toda la carita bella. Otra cosa mariposa. Agro Druid, acá tenemos otro Agro Druid con Drek'tar, ¿Eh? si tienen a Drek'tar, esta, esta versión lleva legendaria solo Drek'tar, que creo que todos la tienen, fíjense, lleva algunas cartas parecidas y otras no, ¿Eh? lleva la versión con Taunt también, así que muy buena para jugar, Control Warrior, también otro Control Warrior, en este caso llega Mutano, llena Lord Barov, eh, bueno, los dragones y bueno... Parecida también, acá pueden elegir las versiones que ustedes quieran. Otro Control Warrior, mal muchacho, pero como estamos con Control Warrior. Lleva esta carta distinta, lleva esto, bueno, muy parecido, cambia muy poco. Kazakus Priest, también acá, esto es Kazakus Priest, perfecto. Lleva solo a casacusan y lleva solo estos dragones, los subo mañana. O pasado, ya está grabado este mazo Anda muy bien porque controlan mesa Controlan mesa, pueden robar Y descontar a Kazakus eh, Con esta carta Y sacar cos Kazakus de 6 Y después ganar la partida, muchachos Una cosa de loco, Kazakus Android Otro Kazakus Android, este también lleva Lebrilla, pero también lleva El Stertor, cosa que el otro no lleva Así que bueno, tiene el mazo para eh, Jugar a lo loco Poison Agro Rock también, acá tenemos Otro Poison Agro Rock Parecido a al la anterior, alguna que otra carta distinta. Pues Line Rock Pícaro Misión también. En este caso lleva Scap, cosa que yo no lo llevo. Así que si no la tienen, anda muy bien sin escapes eh, Después, prácticamente lo mismo que yo voy a subir esta tarde. Libran Paladin, fíjense, Libran Paladin con la nueva carta épica para robar cartas. Fíjense que usan esto. ¿Eh? Se puede usar con escoba para robar, ¿eh? se puede robar una o dos cartas, hay que ver. Y después, prácticamente es todo lo mismo. Así que Paladín Libran, muchachos, si les gusta, está fuerte, vayan con él. face Hunter, que también lo voy a subir, versión económica, no lleva legendaria, fíjense, lleva sigilo, lleva muchísimos drops de uno, todo de drops, lleva también la amiga que eh, nos roba tres cartas. Si no tenemos nada, así que esto roba mucho con la carta nueva Furia también. Así que bueno, con una versión económica de Face Hunter, vayan a copy death, muchacho muchachos. Eh, misión, misión de brujo también sigue estando fuerte, ¿no? Con esta carta que silencia sobre todo a los, los palatratados, ¿no? Se ha puesto esta carta para eso. Bueno, lleva altar para llegar primero a las 10 cartas del mazo y poder bajar los Jabaspines y los muros por uno de maná. Después tenemos Pícaro Misión, otra más, en este caso lleva un, eh, otro C7, que las otras versiones no lleva. Y después, en este caso, lleva, fíjense, a Scaps. cosa que las otras versiones, esta no la llevan. Así que, bueno, algo distinto. Kibler Dragon Priest, lo mismo, lo mismo que el que subí yo, prácticamente, ¿no? Si no me equivoco, no, lleva esta Onixia, lleva el Dragon Priest de Kibler, a diferencia del que voy a subir yo. Después tenemos para Wild. Wild, acá tenemos para los muchachos de Wild, tenemos Shadow, tenemos Sacerdote, tenemos pues Reno Mage, eh, Magisto Reno, encantador, Casacus Reno también, todo Reno para Wild, Toba Druid también, eh, buenísimo Ivan Warlock, Juder Van Friesman, pues la emisión de Cazador y muchas otras cosas más para los amantes de... Este salvaje, así que bueno, muchachos, todos los códigos acá en el canal, todos los más en el canal, dejen su like, dejen su comentario y vamos, los pibes, todavía.